A través de la iniciativa Innovación Azul, seguimos trabajando junto a las comunidades pesqueras de la región de Grandes Islas en el Golfo de California, con el objetivo de mantener la resiliencia de los ecosistemas marinos y aumentar la capacidad de adaptación de las comunidades costeras en la región, promoviendo el liderazgo comunitario y la igualdad de género a través de la innovación tecnológica y conectividad social. En 18 meses de implementación del proyecto, hemos logrado identificar 55 iniciativas que promueven buenas prácticas pesqueras. Ciencia ciudadana, liderazgo comunitario, procesamiento de desechos plásticos y educación ambiental. De estas, hemos documentado 28 en plataformas digitales, aumentando en un 41% el registro de soluciones en la región de Grandes Islas. La red de pescadores y pescadoras sigue creciendo. Actualmente, está conformada por 71 personas, de las cuales el 8% corresponden a la región de Grandes Islas. Hemos logrado medir la contribución de esta red a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las Directrices Voluntarias de la Pesca en Pequeña Escala de la FAO, mediante un sistema de medición compartido. Además, hemos logrado mapear en nuestro sitio web Igualdad de Género en el Mar un total de 75 iniciativas que involucran a mujeres en toda América Latina y el Caribe, de las cuales el 82% están dirigidas por mujeres. En cuanto al tercer componente, hemos promovido la expansión y aplicación de soluciones en la región de Grandes Islas, México, América Latina y el Caribe. El Grupo de Agentes de Cambio continúa recibiendo y transfiriendo conocimiento mediante la capacitación de 195 juventudes, además de participar en intercambios de experiencias y foros. Con el propósito de destacar la problemática de seguridad y salud en el buceo comercial, presentamos los resultados de la fase 1 del diagnóstico de la pesca por buceo en el iFish 6, llevado a cabo en la sede de la FAO en Roma. Durante este evento, compartimos nuestras experiencias con alrededor de 220 personas de 51 países, siendo la única representación de México. Hemos logrado replicar la solución de monitoreo submarino de la región de Grandes Islas en Yucatán y la Polinesia Francesa, con la colaboración de dos socios comunitarios de Bahía de Kino. Estos intercambios de experiencia están inspirando a las comunidades a promover la conservación de sus recursos a través de la ciencia ciudadana. Mi nombre es Ramón Ulises de Serra, Madrid, y vengo desde Bahía de Kino, Sonora. Bueno, estamos aquí en la Polinesia Francesa con la participación de nosotros de preparar o capacitar a los futuros pescadores de aquí, de esta comunidad, en técnicas de monitoreo submarino. Lo que me inspira mucho venir hasta acá, hasta este lugar, es que siento que cada vez somos más gente los que nos involucramos en tener unas reservas marinas dentro de nuestras comunidades o dentro de nuestras áreas de pesca. Siento que eso es algo muy importante para poder tener en futuras generaciones las mismas especies y grandes cantidades, y buscar la manera de tener una pesca más sustentable y más productiva, ¿no?, dentro de nuestras comunidades. Me siento muy contento, me siento que a lo mejor no nos merecíamos estar aquí, pero ese boom que ha sido de formalizar grupos de monitoreo, que era un sueño de nosotros dentro de una iniciativa que iniciamos hace muchos años, eso ha valido la pena y eso es lo que nos motiva cada vez somos más gente que nos dedicamos a estar monitoreando nuestras especies dentro de nuestras áreas naturales que tenemos. Movilizar conocimientos, innovaciones y oportunidades de capital para la creación de soluciones que puedan ser estables y que aumenten la resiliencia de las comunidades sin comprometer la salud de los océanos es el principal objetivo de Innovación Azul. Para potenciar esto, hemos puesto en marcha una estrategia dirigida a sistematizar las soluciones exitosas para poder replicarlas. Los grupos han tomado el liderazgo de sus actividades y han logrado resultados significativos. El Grupo Tortuguero de Bahía de Kino ha llevado a cabo 8 campañas de monitoreo en la reserva de la biosfera Isla San Pedro Mártir y ha creado una base de datos con biometrías de 27 tortugas marinas, los cuales ha compartido con la red del Grupo Tortuguero de las Californias para conservación y manejo de especies. Los jóvenes ecopescadores han mantenido activo el FIP de Cayo de Hacha en Fishery Progress, instalando 80 bolsas colectoras de semilla en la zona de manejo integral y realizaron monitoreo oceanográfico así como biológico. Han establecido colaboraciones con instituciones gubernamentales y académicas y acuerdos para apoyar la producción de semilla de callo de hacha y evaluar el impacto de la zona de manejo.
Con el trabajo de la Zona de Manejo Integral, se ha publicado un artículo científico en colaboración con académicos de Argentina, Estados Unidos y México. Finalmente, las mujeres del Mar de Cortés han realizado monitoreos biológicos de la almeja Kione en la Zona de Manejo Integral y han recibido capacitación en cultivo de ostión y monitoreo oceanográfico, además de fortalecer sus capacidades técnicas con la adquisición de equipo para su cooperativa. Con estas acciones, estos grupos están abriendo un camino hacia un futuro más sostenible, donde la pesca y la ciencia ciudadana no solo sean fuentes de trabajo y sustento, sino también elementos esenciales en la conservación de nuestros océanos para las futuras generaciones.